On behalf of President Laurentino Cortizo Cohen. Vamos, vice, yo lo ayudo. I would like to once again share our gratitude to the Panama Canal Advisory Board commitment. For its hard-working commitment dedication. And dedication to Panama. We wish a Merry Christmas. Your contributions as life have led the way for the canal to become not just a strategic asset of Panama, but of the world. Thanks again. Thanks again. Éxito. God bless you all. 14,000 huecos más tarde. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Y qué estás exigiendo? Ok, yo estoy aquí porque estoy bien desencantada. Hace como un año y medio tuve un problema, operación. Después del surgery, yo noté que él tenía mucho problema con sensación y fue al médico y el médico le aconsejó algo. ¿Pero dónde fue la operación? Fue una operación de los hemorrhoids. Ah, de hemorroides. De hemorroides, exacto. Ah, ok. Él se estaba dando una terapia que le mandó el doctor Lassell. Ajá. Y estábamos, I was okay with it. Y después él me estaba diciendo que lo ayudara y con la terapia y yo, you know, lo hice. Y no me sentí muy cómoda. Después de esta operación, como que algo cambió con... ¿Pero algo cambió en qué? ¿En qué parte? Porque la terapia que le estaba dando era un masaje rectal. ¿Pero el doctor te dijo que lo hiciera, que era bueno? No, él me dijo que lo hiciera, pero él me pidió que se lo hiciera. Estoy aquí porque estoy confundida, no sé. Él me dice que no, que él es el macho, que él es el hombre. Tú lo miras como que es algo... Las mujeres tienen su... De gay, como que hay algo gay aquí en todo eso. Eso como que me estoy sintiendo. Eso como que tú te estás sintiendo gay. Yo quiero que él hable con alguien, un psicólogo, alguien que hable con él y maybe le ayude, maybe es algo que está íntimo. No sé, yo no soy doctora, no sé. No tiene nada que ver con el homosexualismo. De hecho, es algo físico. La próstata del hombre está ahí y un masaje por esa área lo estimula más. Viniste a oír otras opiniones. Eso me enseña que eres una mujer inteligente y que no vas a perder por tonterías lo que tú realmente deseas en esta vida.